¿Qué pasa, gentecilla? Aquí estamos de nuevo. Pues nada, que ayer grabé un vídeo de FIFA, bueno, el primero del modo manager, y tuve un problemilla. Así que continuaré con el siguiente vídeo, pero no pasa nada. Os voy a decir lo que decía en el otro vídeo, pero lo digo así rapidillo, un poco, porque si no, nos costará. Pues bueno, os comentaba que las novedades que habían metido, lo del modo de entrenamiento, y es que está muy bien para que mejoren más rápido los jugadores, porque si no les cuesta más. Y también en el modo de traspasos habían puesto para que se puedan ceder 2 años a los jugadores, y eso también está bastante bien para los jóvenes, para que mejoren mucho más. Y nada, había alguna otra cosa que quería decir, a ver si me acuerdo qué quería decir. Sí, en la pretemporada han puesto torneos. Torneos, si los ganas, te llevas un premio bastante bueno, suelen ser. Aunque no lo ganes, también te dan premio, pero no tanto. O sea, eso está bastante bien por si no tienes dinero para fichar. Así que vamos a comenzar y había elegido a Osasuna, porque es el equipo de mi ciudad. Y quería llevarlo a lo más alto. Pero también me habría gustado coger mucho el Sporting. Pero si acabo esta serie, la siguiente se intentaré hacerla con el Sporting de Gijón. Así que vamos a comenzar. Voy a empezar el primer partido de la Copa de pretemporada. Y a ver si podemos ganar el partidillo. Eso sí, también he estado ahí ojeando, ojeé algún jugador para fichar. Me pidieron que ficharía un delantero y he estado mirando. Y nada, jugamos el partido y cuando acabemos el partido a ver qué nos han dicho los ojeadores. Ah, vaya, no hay alguno que hay que cambiar en la plantilla. Tampoco he hecho la alineación. A mí me gusta jugar con dos delanteros. La voy a cambiar. Suelo jugar así en el modo online pretemporada. Suelo jugar con esta alineación. Juego con el Madrid y me suelo gustar tener ahí dos delanteros. Pero a ver, vamos a ver qué alineación voy a dejar esa. También ya sabemos que la pretemporada siempre es para pa ver cómo juegan los jugadores, cómo han llegado. Hacer bien la alineación. Pero bueno, vamos a allá. A ver qué tal se nos da. Vamos a poner a Yanino y a Puco. Está por aquí. Así lo veo. ¿Dónde está? Aquí está. Juega al extremo, pero lo voy a poner delantero a ver qué hace. Si no, cambiaré la alineación. Roberto Torres, Olavide, Merino. Vale, Oyer. Me gusta más, de medio, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Ey, esta no es. Que he puesto 5 defensas. Quiero poner 4. Esta. Roberto Torres ahí, más adelante. Oyer de medio, defensivo. Está lesionado Flaño. Vamos a cambiarlo por Martins. Y yo creo que la dejaré así. Luego cambio esto un poquito. Poner los defensas. Falta aquí un delantero. Y vamos allá. Vamos al primer partido a ver qué tal se nos da. A ver si podemos intentar subir ahí a tope a Osasuna primera. Bueno, primero vamos a intentar ganar la copa esta. Que si no recuerdo, me parece que eran
3 millones o 2.800.000 el premio si gano el torneo. Nada, vamos a jugarlo. A ver qué tal se nos da. Bueno, no he dicho, en el modo de entrenamiento, eso que han puesto para mejorar los jugadores, lo puedes jugar tú, lo puedes hay 5 ejercicios para hacer. 2 con cada jugador. Y lo puedes jugar tú, lo puedes simular un ejercicio y jugar el siguiente, o puedes simular todos. Está bastante bien, porque así mejoran los jugadores. Y bueno, vamos a ver si podemos ganar el partido. Este primer partido de la Copa Internacional Europea. Hay varias cosas que no me gustan de este FIFA 16, que vas corriendo y ahora no se para en seco. Le das al L1 y no se para en seco. La alineación del equipo será la que puedan ver. Vamos a ver qué tal se nos da. Van a jugar con un 4-4-2 con rombo en el medio y con el media punta intentando enganchar con los delanteros. Atención, que su posición he tenido que tocar los sliders un poco, porque si no, no se puede jugar contra la máquina. Te toca. Qué bien golpea la pelota. Y con estos no los he probado, los he puesto directamente y a ver qué tal. Si no, los modificaré un poco más, pero bueno. Roberto Torres. Pita falta. Bien. Uy, qué entrada tan dura. Eso, señoras y señores, es falta. Ahí, un poquito. Nino. Vaya pase, el centrocampista macho. Corta el ataque del rival. Es lo único que me molesta de FIFA 16 contra la máquina, que no se pueda jugar, que te venga a tocar. No lo han cambiado desde el 15, no lo han cambiado. Lo pusieron en el 15, en el 14 ya se podía jugar bastante bien. Yo jugaba bien y ganaba todos los partidos. Jugaba con el Atlético de Madrid y he ganado la Liga, la Champions, y jugando en el nivel más difícil sin tocar los sliders. Pero es que ahora no se puede ni jugar. O sea, te está venga a tocar y al final te amarra. Al final saca de quicio. A mí por lo menos me saca de quicio. Vamos un poquito arriba. Vamos a esa presión. Venga, Dios, qué lentos son. Vaya el portero, tú, sale a por uvas. Otra cosa que me jode. Que salga el portero cuando tú no lo mandes. Pero qué pases ese, macho. Hala. Cógela. Paco, compara todo lo que rodea esta Copa Intercontinental Europea con la pretemporada de antes, que consistía en coger el autobús, jugar un partido y volver a casa. Hombre, tampoco sería exactamente así. Vamos, Paco, pero sube, entiendo sube. Lo que quieres decir. Vamos. Hola. La pone en la zona. Mira qué balón. Es que los centres también hace lo que quiere. Fondo, macho. Por tanto, saque de portería. La última que me llega tiene que ver con el checo Peter Cech. Eso es otra cosa que han puesto. Te comentan un poco lo de los fichajes en los partidos. Eso no había. Bueno, había antes, pero no te los comentaban tan empleado. ¡Métela! Vaya tiro, venga, que se puede. Vamos. Otra. Ahí no, ¿ves? Eso es que. Buah. Me saca de mis casillas. Que pase donde no quiero. Los porteros han mejorado un montón también. He estado jugando online con un amigo. Joder, que pase. Y... ¡guau! Pues igual 17 tiros y los paraba todos, ¿eh? El portero. Una pasada. Pero tirando ahí a bocajarro y todo. Una pasada. Venga, va. Venga, va esa contra. Vamos. Vamos un poquito. No te pares. Qué bien. ¡Ah! Se marchará por el fondo. Saque de puerta. Bien.
Volvemos a ver el último disparo. No iba nada mal, ¿eh? El guardameta estuvo muy fino. Tendremos que fichar a algún delantero. He estado mirando, no sé a quién. Busqué a uno, pero no me acuerdo quién era. Es que tampoco tenemos mucho presupuesto. Roberto Torres. Sí, creo que eran 2.800.000 lo que teníamos. Asuna, dale ahí un poquito. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Métela! Eran 2.800.000 lo que teníamos Asuna. Tampoco podemos fichar muy buenos. O sea, ahí en la liga inglesa suelen tener buenos jugadores en segunda división. Igual hay que fichar a alguien. Me podéis aconsejar si queréis también para fichar a alguien. Pero bueno, ya sabes que no sabré qué pasa de los 2 millones, porque si no, poco poder fichar. Por ahora, estoy mirando y yo creo que con un delantero así buenillo, bastante bueno, me vendría bien, no me haría falta nada más. Vamos ahí. Qué lento es Nino, macho. Mira abajo, mira abajo. Qué buena. Hola, qué buena. Se va a rematar. No sería el primer gol que mete Nino de cabeza. Venga, va. Se puede ganar el partido. Pues la verdad es que van bien estos sliders. No hay nadie. Ahí está. ¡Hola! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué golazo! Muy bien, Nino. Muy, muy bien. La ha clavado. ¡Qué golazo! Intentaré hacer también los vídeos lo más corto posible. Igual, si queréis, si preferís que deje solo las mejores jugadas, me lo decís y ya está. Porque igual el tragaros todo el partido también. Señal electrónico. Así que si queréis me comentáis y me decís lo que preferís. Vamos un poquito ahí arriba. Hola. Bien. Mira, 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 mira. Por abajo. Buah, qué larga. Llegas. Mikel Merino. Hola. Cuidado, mano. Que se la puede comer. Si las he puesto, creo, pues mano. Otra cosa, en el 15 ponías las manos y no pitaba ni una. He oído que aquí si las pones ya pitan, ya. Pero bueno, esa se la ha tragado, pero bien a gusto. Vamos, déjala que toque ahí lo que quiera. Vamos ganando. Pues bien, vamos bien en la primera parte. Vamos ganando 1-0. A ver si se puede meter otro gol para estar más tranquilos. A ver si hay alguno cansado. Esto, otra cosa que estuve mirando, que se cansan demasiado. Pero vamos a dejar, no, vamos a sacar al Milik este y vamos a sacar por Nino. Y así, más adelante en... Me parece que esta es una vez en ocasiones en las que el entrenador cambia a un jugador para que pueda recibir. Así mejoran los otros, es que también hay que darles oportunidades a los jóvenes para que mejoren. Hasta yo me estoy levantando para aplaudir. Demasiado larga. Balón fácil para el cáncer. Ostras, es alto el Milik ese. Eso es lo que me gusta, un delantero alto ahí para que remate bien de cabeza. Así hay más posibilidades de meter. Vamos un poquito. Halford. Vamos. Vuelve a jugar con su compañero. Vamos, vamos. Esa presión ahí. No te tires ahí. Señores, esto es samba. Aguanta. Bien, bien, aguanta. Que suban ellos, que suban. Vamos ahí a presionar un poquito. Atrás. Venga, hazla. Cuidado con nada, esa fuera. Que busca. Bien, bien defendido. Al segundo palo. Otra cosa que no me gusta. Esto de sacar de portero lo han puesto peor. Mikel Merino. Antes le dabas un toque y se acaba mejor.
pero bien, a mí me gusta bastante más que el 15. Tiene algunas cosas mal, pero me gusta más. Me gusta más que el 15. Dale ahí un poquito. ¡Qué buena! ¡Mira, mira, Roberto! Roberto, joder. Roberto. ¡Qué bien, qué bien! Vamos ahí un poquito. Sube por la banda. Ese no. Bien, bien. Y nada, decir que Osasuna está bastante bien en la liga. Ha perdido solo un partido. Mira. Tira. Bien. Ha perdido un solo partido, pero ese partido es que ha jugado bastante bien todos los partidos. O sea, ha jugado muy bien. Me está gustando cómo está jugando este año Osasuna. Vamos. A ver si podemos conseguir subir a primera. Qué este año. Son de leer esos centros. El centro ha volado muy recto hasta las manos del Vamos portero. Ahí. Dale ahí. ¿Qué hace? Vaya control, macho. Cógela. Vaya control. Esas cagadas no, por favor. Venga, va. Centra ya, chicos. Esto es lo que odio, macho. ¿Qué hace la máquina? Así como me vas a ganar. Venga. Tocan y venga. Vuelven a tocar. ¿Para qué? Dale ahí el largo. ¡Qué buena! ¡Dale ahí! ¡Ah! Bien jugado, bien. Vamos, Puco. Que se muestre. ¿Dónde has venido? Vamos al caso ahí. Buah, es que... Sube. ¡Qué buena! Nada. Vaya control, macho. Dale atrás. Vaya liada. Uf, menos mal. Vamos eso a defender. ¡Qué bien! Controla. Arriba. Bien. ¡Buah! Mucha presión del otro equipo. Controlar ese balón. Cambio de posesión. Venga, va, que queda poco. Que nos quedan 15 minutillos para acabar el partido. Venga, esto se puede ganar. ¡Qué bien! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo tienes! ¡Míralo! ¡Cómo corre! ¡Pásasela ahí! ¡Buah! ¡Qué buen control de Puco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí atrás! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Pita falta! No llego. Sí, llego, sí. Dale abajo. Mira abajo. Qué bien, ahora olvide. Devuélvesela. Otra. Muy difícil, Estoy ahí presionado. Es fuera de juego. El línea ha subido el banderín. Váyate. Si es que no le quería pasar a ese, le quería pasar al de abajo del todo. Venga, va. Que esto está casi ganado. Míralo. Buen centro. Gol. Vaya tela. Que siempre tienen que meter gol. Siempre tienen que meter gol. Gol providencial. Justo a tiempo. Mira el guardameta. Pero siempre. No pasa nada. Sin duda, Manolo. Pero es normal que cuando te llegan tantas veces, alguna, acabes fallando. La puso fuera del alcance del portero con un remate de cabeza potente y sobre todo muy colocado. Venga, va. Macho, ¿qué pasa es ese? Presiona. Venga, ya, mira, la centra. Mira el portero, a por las nubes. Este tío tiene puños de Mazinger. Todo el equipo se lleva las manos a la cabeza. Porque ahí han tenido el gol, Paco. Habrá sido la tensión, los nervios. ¿Qué ha pasado ahí? Está claro que a Borrero se le ha pasado por la cabeza, Manolo. Fíjate que el balón se le va muchísimo.
Qué bien abierta ahí. Miquel Merino. Mira ahí al medio. Mira qué pase es ese. Qué mierda de pase es ese. Afortunadamente no ha pasado nada. Macho. La bola se marcha. Vamos. Y al final meterán, ¿eh? Al final meterán. Sácala. Qué bien. Míralo, tío. Cómo entra el macho. Y el otro se queda tonto. Nada. Finaliza el partido. Hemos empatado. Y el 1-1 ya es el resultado de fin. Váyatela. No pasa nada. Siguiente partido será. A ver qué nos han dicho los jugadores. Oye, el ojeador. No dice nada. Ahí tenemos la oficina, dos cosas. Notarización de Colombia, este no. Oferta de traspaso, tenemos una oferta de traspaso que, esa es otra, que quería ceder a dos jugadores y los puse 2 años porque son bastante jóvenes y todavía necesitan más caña por ahí. Así que a ver, ¿a qué equipo se van? Al Odense. Precio de futuro sin fijar. Vamos a aceptar. Si vayan a mejorar un poco los jugadores. Jugador cedido. Una actualización. Espera, vamos a mirar. Que igual. Ah, sí, estuve mirando al Mena este. Que yo creo que está bastante bien. Y del otro, creo que estuve mirando a un otro. No. Al Mena ese y alguno más era. Vamos a darle al siguiente. A ver si nos dicen algo antes de seguir el siguiente partido. Mira, ya cada semana se puede hacer lo del entrenamiento. Ya me pueden. Ya puedo hacer lo del entrenamiento. Pero lo dejaré para el próximo vídeo, lo del entrenamiento, para que lo veáis un poco. Nada. Jugador cedido, se ha ido cedido. Sí, eso es lo de siempre. Informe. Don Go. Estuve mirando a Don Go, sí, sí. 1,5 millones. Pues este me gustaba muchísimo. Este jugador lo tenía en el FIFA 15. Lo solía coger. Y es bastante bueno y mejora mucho. Ah, y a Odegaard y Correa también estuve mirando. Ah, pues no son muy caros. Si ganó el torneo, podría fichar a dos. Pero lo que necesito es un delantero primero. Así que voy a intentar fichar a Don Go. Si no lo puedo fichar, intenta a ver si quieren cederlo, por lo menos. Vamos a pedir. El equipo cada escaso de jugadores para esa posición. Para ficharlo debemos hacer una gran oferta. Vamos a darle 1,000,000. Sin. A ver qué nos dicen. A Odegaard, vamos a dejarlo ahí. A ver si lo tengo más. Añadir a mi preselección. Vamos a dejarlo ahí. Mister, ¿puedo hacer una petición? Esperaba que probases algunos cambios en la plantilla y me daréis una oportunidad de jugar. Ya te daré en la siguiente. Buah. Puco, no me siento capaz. Hola, entrenador. Aunque me gusta jugar todos los partidos, agradecería un descanso porque estoy derrotado. Pero si has jugado el primer partido, chico, ya estás cansado. Vago, más vago no podía ser, hijo. Oferta de traspaso por el otro cedido. Al Aarhus. Pues igual las aceptamos. Tiene 17, 2 añicos, le vendría bien. Vamos a ver la siguiente. Pues nada, no. Ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Jugaré el siguiente partido. En el siguiente vídeo jugaré el siguiente partido. Os enseñaré lo del modo de entrenamiento. Y también. Joder, a ver qué nos contesta Don Go. A ver si lo podemos fichar. Y nada, lo dejamos aquí pues. Y en el siguiente vídeo nos vemos. Bueno, hasta la próxima.